Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Estamos en el tercer día de la semana de la Inclusión Trust, en donde queremos visibilizar los esfuerzos de la comunidad LGBTIQ+ en la inserción laboral. Mi nombre es María Camila Guerra y soy oficial de proyectos de The Trust for the Americas. Les agradecemos mucho por acompañarnos nuevamente en esta tercera conferencia del día. En este momento contamos con la presencia y participación de Vanessa González, quien nos hablará de los retos de las mujeres bisexuales hacia la visibilización y la inclusión laboral y social. Vanessa es psicoanalista con más de 24 años de experiencia clínica en el tratamiento de bebés, niños, adolescentes y adultos. Es doctorante en teoría crítica del Instituto de Estudios Críticos, graduada con honores de la maestría en psicoanálisis del Centro Eleia de Actividades Psicológicas AC en el año 2000. También es fundadora en el 2005 del Espacio de Desarrollo Infantil e Intervención Temprana EDIT de la Ciudad de México. Vanessa es miembro activo de la sociedad, la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y la Psicosis Infantil. Es integrante de la Asociación Mundial para la Observación de Lactantes. Ha sido docente en el Círculo Psicoanalítico Mexicano de la Universidad de La Salle Cancún, Quintana Roo, la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, entre otras instituciones. En el año 2020, Vanessa se integra a la organización Bisexualas México y es parte del equipo organizador del primer encuentro de mujeres bisexuales en México, que se celebró en Cuernavaca, Morelos, en marzo de este año 2022. Actualmente Vanessa tiene su consultorio privado y es coordinadora regional en Quintana Roo del Programa de Prevención y Reducción de la Violencia en Chemonix International Inc. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias, María Camila. Es para mí un honor estar con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias a Trust for the Americas, a los Marina Correa y bueno, a todas ustedes y todos ustedes por permitirme compartir y más que hacer una charla como muy extensa sobre las mujeres bisexuales, los retos constantes que tenemos hacia la visibilización y la inclusión social y laboral. Sí, voy a hablar un poquito de esto, compartirles gran parte de los resultados de una encuesta que hicimos en Bisexualas México, que ese será como hacia el final. Lo primero de lo que quisiera hablar es como de la discriminación en general a la población LGBTIQ+, en el mundo laboral particularmente. Luego hablar un poquito, no sé si ya lo tocaron en esta semana, probablemente sí, del rainbow washing y del pink washing, pero me parece que también es interesante pensarlo. Luego hablar de la diferencia entre inclusión e integración. Y después sí contarles como con algunos detalles, parte de los resultados que tuvimos en Bisexualas México, en una encuesta representativa para las mujeres bisexuales en México. Y me disculpo de ser tan situada, ¿no? Y hablar de México principalmente, porque bueno, es donde yo vivo y donde Bisexualas funciona, donde Derechos, Autonomías y Sexualidades, que es la organización a la que yo pertenezco, trabajamos en Quintana Roo. Entonces, pues es desde allí, desde donde yo podré hablar. Hay gran parte del contexto latinoamericano que se le parece y en muchos casos, lamentablemente, hay muchos países que están incluso peor que nosotras, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla, para ir siguiendo la presentación. Creo que ya la ven, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues este es el título de la conferencia o de la charla y me parece interesante que en los últimos años se ha intentado recabar información específica sobre nuestra población LGBTIQ+, y hay una encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género que impulsa el INEGI, que es la ENDISEG,
que se aplicó en el año 2021 a personas mayores de 15 años, y en ella una de cada 20 personas se reconoce como parte de la comunidad LGBTI más. Y en esta misma encuesta han desagregado algunos datos y nos dicen que en relación al rechazo social en el trabajo, 29% de las personas de la comunidad LGBT, voy a decir LGBTI o LGBT y le agregamos el asterisco para que quepamos todas, todos y todes. 29% recibió un trato desigual respecto a los beneficios, prestaciones laborales o ascensos en relación a personas que no se asumían parte de estos grupos. Recibió comentarios ofensivos o burlas, entre otro tipo de discriminación y violencia. Y lo que sucede es que muchas personas prefieren no hacer público su orientación, sus deseos, su vida privada en el mundo laboral, justamente como para no recibir todo este tipo de estigmatización, discriminación, etcétera. Se buscan como espacios, y eso mismo lo vimos en la encuesta de bisexuales, ustedes lo van a ver más adelante. Se buscan espacios de confianza como para evitar tener agresiones indeseables. Bueno, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, en este año dijo que 6 de cada 10 personas consideran que su orientación es un obstáculo a la hora de buscar trabajo. Y esto tiene que ver con México, que es uno de los tres países en América Latina que ha incorporado en la Constitución la prohibición de la discriminación por razones de identidad y orientación sexual. El contexto es mucho peor en varios países de nuestro continente. Y digamos, algo que a mí me parece relevante, y quizá por mi profesión, allí como que tengo ciertos intereses, es que todo esto, toda esta discriminación, toda esta gente que se ve atacada en el mundo laboral, y no solo en el mundo laboral, sino todo el rechazo social que vive la población LGBTIQ+, incide en la salud emocional. Y me pareció muy importante que la ENDISEC también hablara de esto, porque nos dice que un 26.1% de las personas encuestadas de nuestra comunidad alguna vez pensó en suicidarse, mientras que el porcentaje para las personas con orientaciones normativas se reduce a 7.9%. Y quienes lo intentaron alguna vez, son 14.2% de la población LGBT contra o versus el 4.2% de personas con orientaciones normativas. ¿Y qué es lo que relatan las personas de la comunidad en relación a lo que sucede en el mundo laboral? Bueno, muchas, digamos, de las principales cosas que se relatan y que suceden constantemente y que son violatorias de derechos humanos, tiene que ver con preguntar por la orientación sexual, por los deseos, por los gustos al momento de ser contratadas, no obtener el trabajo por esto mismo y que las condiciones laborales muchas veces no sean en las mismas circunstancias y con los mismos beneficios que compañeras o compañeros que están en puestos similares. Digamos que la brecha de desigualdad para la población LGBTIQ+ constantemente se siente en los distintos ámbitos de la vida y el mundo laboral no es una excepción. Y todo ello, y esto es lo que me parece grave y creo que hacia el final una de mis propuestas es que pensemos juntos cómo podemos hacer, porque todo ello tiene que ver con violaciones a las leyes. Es decir, a pesar de que en México las leyes en contra de la discriminación están escritas y suceden, muchas veces es muy difícil ejercerlas y que operen en la práctica, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces compañeras y compañeros de personas LGBTs
deciden no denunciar estas prácticas en el mundo laboral porque es muy difícil probar ante las autoridades que la razón de la no contratación o del despido fue homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, etcétera. Entonces, eso es algo que tendríamos que intentar pensar juntos en cómo ir rompiendo con estas prácticas o con estos usos y costumbres, por llamarles de alguna manera, que no benefician para nada. Bueno, esto como para abrir boca en relación a lo que sucede en el mundo laboral, algunas de las cosas que suceden en el mundo laboral para la población LGBTIQ+. Y luego está este fenómeno que a mí me parece interesante, que tiene que ver con... Son muy similares el pink washing y el rainbow washing. Además es interesante que vengan en inglés como la posibilidad de nombrarlos, ¿no? Pero es todo esto que se relaciona con apropiarse de un movimiento, apropiarse de un mercado, que por otro lado es un mercado que brinda muchísimos beneficios económicos y se relaciona con el consumo de la población LGBTIQ. Perdón, solamente como pose o solamente para esconder prácticas que finalmente discriminan a nuestras poblaciones, a nuestra, yo digo comunidad, pero muchas veces me dicen, Vanessa, es que no somos comunidad, no hay mucha gente que no se siente parte de una comunidad a pesar de asumirse en su deseo como lesbiana, gay, bi, etc. Entonces, bueno, me van a disculpar si asumo que somos una comunidad, porque es verdad que no siempre, incluso entre nosotras y nosotros y nosotres, nos apoyamos como lo que implicaría una comunidad, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que o se busca plantear todo lo que tiene que ver con el mundo arcoíris y el mundo de la diversidad de una forma positiva para distraer acciones negativas de una organización o de una empresa, de un país, de un gobierno. Eso es como, digamos, hay miles de ejemplos de esto, miles de empresas que hacen estas cosas. Y lo otro es, digamos, ¿cómo hacen? Hacen su feria LGBT, pero por otro lado dan dinero para campañas que discriminan, ¿no? Y por otro lado también está este lavado arcoíris que tiene que ver con apropiarse del mercado, intentar que el mercado sea suyo, el mercado de la comunidad LGBT, con fines pues, de explotación, ¿no? O sea, que consumamos y que nos pongamos la playerita arcoíris, que nos pongamos la pulserita bisexuala y que tengamos banderas y paraguas y todo lo que sea, ¿no? Está el famoso caso de Panam, por ejemplo, que les fue muy mal, les ha ido muy mal a esa empresa en relación a su intento por acercarse a la comunidad. Pero bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Calzado, camisetas, las botellas, empaques, las ediciones especiales, que se plantean en el mes del orgullo. Y es el mes del orgullo y después nos olvidamos de todo eso, ¿no? Ya no nos interesa, ya no tenemos políticas específicas. Entonces, digo, las preguntas que se pueden plantear en relación a esto son, ¿para quién son realmente estas campañas? ¿Son para la comunidad LGBTIQ+, o son para que personas heterosexuales se pongan a la moda, se hagan como muy incluyentes en un mes nada más? Y no se brinda ningún tipo de educación, ningún tipo como de política que perdure hacia la inclusión, nada de esto, sino que simplemente recabamos dólares a partir de esto. Y creo que estas preguntas no sobran, porque a menudo estos productos y estas marcas no apoyan directamente ninguna causa LGBTIQ+. De hecho, el 46% de las empresas, digo, de las campañas corporativas de marketing del orgullo, no donan ningún beneficio a las organizaciones que trabajan con nuestras poblaciones.
a pesar de ganar millones de pesos durante el mes de julio, que es el mes del orgullo, como todas ustedes saben. Y si hablo en femenino es porque todas somos personas, entonces espero que nadie se ofenda. Y lo que abre también preguntas para nosotras, las personas que estamos dentro de la comunidad LGBTIQ+, es que muchas veces sabemos esto y lo toleramos, y muchas veces nuestra justificación, y no digo que esté mal, solo lo planteo como para reflexionar, muchas veces nuestra justificación es que al menos nos ayuda a visibilizar a nuestros grupos, ¿no? Digamos, ay, las mujeres bisexuales, si nos ponemos una playera con la bandera bisexual, bueno, al menos podemos ir visibilizándonos y al menos podemos poner en la boca de las demás personas durante un mes la importancia de de ciertos contenidos, de ciertas perspectivas pensadas desde, por ejemplo, las mujeres bisexuales. Esto es así, pero no implica que sea ético. Y eso yo lo dejo como para que cada quien tome y haga sus reflexiones, ¿no? Creo que sí es un cuestionamiento que tenemos que hacernos y también es un cuestionamiento dentro de la comunidad LGBTIQ+, de qué consumimos durante el año y hacer como investigaciones de a quién le estamos dando nuestro dinero. Son empresas, organizaciones, gobiernos que van en contra de nuestra comunidad, o son empresas, gobiernos, organizaciones, campañas que se sostienen durante todo el año y que nos apoyan en la visibilización de nuestras necesidades, nuestras problemáticas y nuestros intereses, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que podríamos preguntarnos o dejar como preguntas para las personas que están haciendo campañas y que tienen influencia en estos temas dentro de las empresas es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos impulsando este producto o esta campaña? ¿Para quién hacemos esta campaña? ¿Y de qué manera sirve esta campaña a la comunidad para la que lo estamos haciendo? Y entonces, quedarían como recomendaciones justamente para estas personas tomadoras de decisiones en el mundo laboral en relación a campañas específicas para la comunidad LGBTIQ+, es otra vez como a manera de preguntas, ¿no? ¿Dedicas el mismo tiempo y los mismos recursos a las iniciativas de marketing LGBTIQ+ que al resto de tus campañas? ¿Creas contenidos pensando también en la comunidad LGBT no solo una vez al año, sino durante todo el año? ¿Reconoces que la comunidad LGBT es más que una sola audiencia? Es decir, ¿haces cosas específicas para mujeres trans, hombres gays, mujeres lesbianas? ¿Tienes representación LGBT dentro de la compañía? ¿Dentro de la toma de decisiones? ¿Hay personas de la comunidad en todo esto? ¿O lo haces desde tu escritorio con tus ideas, tus prejuicios, etcétera? ¿Haces donaciones a las causas que interesan a la comunidad LGBTIQ+? ¿Continúas tus actividades y tu apoyo más allá del mes del orgullo? Creo que son algunas de las preguntas que podríamos hacernos como para tratar de evitar este lavado arcoíris y esta utilización de la población con fines capitalistas, simplemente, ¿no? Fines de explotación y de ganancia. Entonces, bueno, ahí quedan las preguntas. Ya al final que tengamos chance de interactuar, me cuentan qué piensan. Y luego otra cosa que me parece importante en este tema y fundamental para el mundo laboral en relación a personas LGBTIQ+, es la diferencia entre inclusión e integración. Y en relación a la integración, por ejemplo, se dice que las personas pueden entrar a algún espacio, pero no ser una parte activa junto con las demás. No tienen roles protagónicos o significativos dentro de ese espacio al que logran entrar. Y a veces estas personas son destinadas para tareas específicas, ¿no?
Es muy sencillo pensar la inclusión versus la integración si pensamos en personas que tienen alguna condición de discapacidad. Por ejemplo, un ejemplo de integración sería aceptar a algunos niños que viven con alguna discapacidad en una escuela, pero darles distintas tareas en un sector del aula diferenciado al resto de las y los compañeros, ¿no? Bueno, y está de más comprobado, y lo dice además el Instituto Nacional contra la Discriminación, que cuando un niño es integrado a una escuela, pero no es incluido en las actividades escolares, pues se contribuye a la formación de prejuicios, de estigmatizaciones e incluso la discriminación. Eso en relación a la integración. La diferencia con la inclusión es que la inclusión busca que todas las personas participemos y compartamos los mismos ámbitos, los mismos espacios. No se centra en una persona y sí pone énfasis en el ambiente. Esto es que el ambiente se adapte a las necesidades que tienen las personas que entran a él. Digamos que desde la perspectiva inclusiva, todas las personas conviven, se desarrollan juntas, toman las decisiones, comparten. Y si hay una persona que tiene dificultades para participar, de alguna manera, la que sea, entonces el ambiente se modifica para que pueda incluirse, ¿no? Y otra vez, siguiendo el ejemplo de personas que vienen en condición de discapacidad, la inclusión sería, pues, hacer como ajustes, por ejemplo, para personas usuarias de sillas de rueda, ¿no? No es nada más, sí, puedes entrar a esta universidad, aunque sea en silla de ruedas, pero no tenemos ni elevadores, ni rampas, solo escaleras, pues, digamos, no me sirve mucho, ¿no? Porque para llegar al salón es todo un rollo. Entonces, la idea sería como utilizar la posibilidad de transformar el ambiente para que las personas tengan el chance de realmente ser incluidas, ¿no? Es decir, una cosa es la integración de una persona que representa a una minoría y otra muy distinta es la inclusión. En la integración se acepta y hasta yo diría que se tolera muchas veces, ¿no? Si te damos chance, a veces hasta en forma condescendiente, que una persona aplique a un puesto de trabajo, por ejemplo, e incluso dan chance de que se incorpore a trabajar, pero en la inclusión hay un plan, hay políticas, hay protocolos para estos casos, ¿no? Para que alguna persona de algún grupo minoritario se sume a un espacio laboral. Hay políticas, procedimientos específicos, una cultura que está alineada con todo ello que ayuda, ¿no? A que esto suceda. Digamos, creo que hoy en la mañana hablaron sobre personas trans. En la integración se deja a una persona trans aplicar a un puesto y pues a ver qué pasa, ¿no? Vamos viendo. Y en la inclusión se tienen procedimientos de acción inmediata para la inducción, se habla con el resto del personal, se tiene como un trabajo de bienvenida y de apapacho a la persona que le protege o, por ejemplo, se tienen políticas en relación a las personas que buscan transicionar, ya siendo empleadas, sin la improvisación. Hay algo que se ha pensado, que se ha creado específicamente para la población LGBT y que sirve para la inclusión, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que en la inclusión hay mucha claridad en los protocolos, en las políticas, en los reglamentos, incluso en las sanciones, si hay algún acto de discriminación. Y esto es muy importante y las empresas o los espacios laborales que incluyen todo esto, pues siempre tienen, digamos, un clima laboral y mejores prácticas para toda la población. Eso también es muy interesante. Se piensa que solamente se va a beneficiar la población LGBTIQ+, pero no. En realidad, las personas con orientaciones normativas heterosexuales también se van a ver beneficiadas, ¿no?
Y esto pues habla de la posibilidad y riqueza que podemos brindarnos unes a otros en el mundo laboral y que muchas veces queda como relegado a algo sin importancia. ¿Y por qué sí es importante también? Es muy importante también porque permite que desde el trabajo y la inclusión de la diversidad dentro de espacios claros, con protocolos específicos, lo que se va haciendo es educando a la población. Entonces, quizás si alguien con orientación normativa tiene algún compañero, compañera gay, lesbiana, bi, el hecho de convivir con esta persona, de humanizar a la persona, de quitarse estigmas, prejuicios, ca tan cantidad de educación que recibimos constantemente que nos lleva a la discriminación, va a ir incidiendo en una mayor aceptación y eso va escalando también a nivel social. Bueno, esto para hablar un poquito y ahora me gustaría compartirles el trabajo que hicimos en Bisexualas México en relación a una encuesta, pero bueno, antes para abrir boca, les comparto porque me parecieron impactantes estos datos de la encuesta de la que les hablé al comienzo, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, que son datos muy recientes. Y bueno, en México, 1.7 millones de personas de 15 años o más se autodeclaran gays, homosexual o lesbiana. Y es muy interesante, pero de este universo amplio de la diversidad, son 2.4 millones de personas que se autodeclaran bisexuales. Y me parece relevante este dato porque durante muchísimos años, y aunque esté el dato, esto no se ha roto. A pesar de que la bisexualidad está dentro del acrónimo LGBT, TTIQ+, ¿no? Dentro de la comunidad LGBT, también la bisexualidad ha quedado un poco relegada. Es como que hombres gays toman el comando de muchos grupos, mujeres lesbianas toman el comando de muchos grupos, y hombres y mujeres bisexuales como que de pronto nos cuesta ser considerados como para tomar el comando de grupos, de empresas, de espacios. Es por esto que para nosotras en Bisexualas México fue muy importante crear un grupo específicamente para mujeres y además mujeres bisexuales. Entonces, bueno, para compartirles una, no sé si alcanzan a ver la, déjenme mover esto, creo que ustedes no lo ven, ¿verdad? Esta cosita mía la voy a poner aquí abajo, ¿no, verdad? Bueno, les quería compartir la definición de Robin, que es una de las grandes bisexualas de Estados Unidos, y dice, la bisexualidad es la capacidad de sentir atracción sexual, emocional y o romántica por personas de más de un sexo y o género, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera o con la misma intensidad. Me parece que es una gran definición que muchas de nosotras sentimos como algo que de lo que somos parte. Y creo que también rompe con muchos de los estereotipos que hay en torno a la bisexualidad, ¿no? Bueno, ya irán saliendo los estereotipos. Esta idea de que eres alguien indeciso, en realidad lo quieres todo, a ti tú eres una ninfómana y solo quieres cachondear con todo el mundo, tienes miles de amantes, eres promiscua, todo esto que se dice de la bisexualidad y que es muy común y que constantemente, con lo que constantemente vivimos las personas bisexuales y las mujeres bisexuales, pues también, ¿no? Esta encuesta es uno de tantos proyectos que tenemos en Bisexualas México. A mí me encantaría que hacia el final de la presentación ustedes tomaran los datos de nuestra página web y se pudieran acercar
a cantidad de, pues tenemos un libro que próximamente está por aparecer sobre vivencias bisexuales, tenemos muchos cine debates, tenemos bibliografía, tenemos un montón de cosas específicamente para mujeres bisexuales que está muy bueno. Pero les cuento, porque me queda poquito tiempo, les cuento de la encuesta que hicimos en el año 2021. Contó con una muestra representativa de mujeres bisexuales con 799 participantes. Esta muestra representativa se logra a través de una fórmula matemática que te indica que si contestan más de tanto número de personas, es representativo. 799 mujeres en toda la República Mexicana, de todos los estados, de los 32 estados de la República, resulta ser representativa. Las características metodológicas de esta encuesta, sí hay que mencionarlas porque fue una encuesta en línea y a través de una metodología que se llama bola de nieve. Bola de nieve es que tú le contestas y le avisas a alguien más y esa persona le cuenta a otras dos personas y esas dos a cinco y se va escalando, pues haciendo la imagen de una bola de nieve, ¿no? Las modalidades de la difusión, que fue en redes sociales, a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de activistas, de empresas aliadas, también es importante mencionarlo porque es más frecuente encontrar respuestas de personas jóvenes, urbanas y con un alto nivel de escolaridad. Entonces, el 45.31% de las personas encuestadas, de las mujeres encuestadas, vive en la Ciudad de México y en el Estado de México. Más del 68% de las mujeres que contestaron la encuesta tienen 30 años o menos. Eso sí es muy importante. O sea, si se fijan, es casi el 70% que tiene 30 años o menos. Y es un indicador interesante porque entonces nos permite pensar en cómo las mujeres bisexuales jóvenes están pensando y viviendo la bisexualidad. La encuesta se hizo para hablar de discriminación y violencias, fundamentalmente, y los distintos ámbitos en donde se podían vivir, y para tratar de conocer un poco más la subjetividad de las mujeres bisexuales en México. Entonces, el 52.94% de las encuestadas cuentan con estudios terminados y el 13.6 han completado estudios de posgrado. O sea, tenemos un muy alto nivel de escolaridad. Y resulta muy interesante notar que si bien la mayoría de las encuestadas, yo no les voy a hablar específicamente a estas tres como imágenes que ven ustedes aquí, les voy a lanzar, las dejo para que ustedes las lean y les voy a lanzar otros datos también. La mayoría de las encuestadas no colabora en alguna organización civil, pero algunas de ellas tienen participación en colectivas o en organizaciones que trabajan temas de diversidad sexual. Sin embargo, de todas estas que trabajan temas de diversidad sexual o de derechos humanos, un porcentaje muy chiquitito lo hace específicamente con mujeres bisexuales. Y esto también llama la atención porque no hay tantos espacios, así como hay organizaciones que trabajan con mujeres lesbianas específicamente o con hombres gays o con personas trans, no hay tantas que trabajan específicamente con mujeres bisexuales. En México estoy hablando, ¿no? Todos estos datos son de México, para no descontextualizarlos. En relación a las identidades de género, lo que muestra la encuesta es que a pesar de que el 81.4% se identifican como mujeres cisgénero, nos encontramos con un 18.52% de las mujeres encuestadas que se colocan en un lugar distinto en relación a la vivencia de género. O sea, asumen nuevas vivencias. No se asumen cis, se asumen queers, se asumen pan, se asumen no binarias, y es muy interesante esto, ¿no? Como que las juventudes también nos van mostrando nuevos caminos en relación a
a esto que podría pensarse como hay que etiquetarnos, ¿no? Muchas veces esto es algo que las personas jóvenes nos dicen, a mí ni me pongas una etiqueta, ¿no? Yo sé que no soy de una orientación normativa, pero no te quiero decir ni te puedo decir si soy LGBT, ¿no? Para otras personas, al contrario, poder tener un espacio de pertenencia a partir de nombrarse bisexual, lesbiana, gay, es muy importante, ¿no? Entonces, aún no se pueden hacer generalizaciones, pero aquí fue interesante que hablaran de cosas distintas, ¿no? Y sobre el trabajo y los ingresos, es interesante, pero a ver, déjame ver si ya pasé la de los ingresos. Ah, sí, aquí está en el medio. Dice, un 50.4% de las mujeres encuestadas solo trabaja y un 17.6% estudia y trabaja. Los ingresos mensuales, esto es muy interesante. Sabemos que son personas jóvenes, pero los ingresos mensuales muestran que el 22% de quienes trabajan reciben menos de 5 mil pesos al mes. 5 mil pesos al mes son alrededor de $250. Menos de $250 al mes por trabajar, el 22%. Y la misma cifra, es decir, el 22%, recibe entre 5 mil y 10 mil pesos, entre 250 y $500 al mes. Trabajan sin ingresos, 22% de las encuestadas. Entonces podemos pensar que el 66%, casi 65.96, 66% de las encuestadas se encuentra en un rango, a pesar de trabajar, en el que o no tienen salario o su máximo salario es de $500 al mes. Llama la atención porque es un porcentaje muy alto si pensamos en el nivel de escolaridad, en que son mujeres urbanas, en fin, hay un... Y lo que la encuesta no nos muestra es si este nivel de ingreso, que podría resultar, y de hecho resulta, menor versus otros ingresos con las mismas escolaridades y las mismas edades, se relaciona con su asumirse bisexual. Esto la encuesta no nos lo puede revelar, ¿no? Pero sí, digamos, quizá valdría la pena hacer una encuesta específica para determinar las razones en relación a esta brecha y conocer si la bisexualidad no es una de estas razones, ¿no? Bueno, en relación también a la encuesta, el 61.33% de las encuestadas nos cuenta que hablar de la bisexualidad con personas que consideran significativas no les resulta fácil y tan solo 16.9% puede dar a conocer su orientación sexual sin mayor problema. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, los espacios con mayor dificultad para hablar y asumir, mostrar la identidad, en segundo lugar está el trabajo. El trabajo después de la familia es uno de los lugares en donde más se oculta la orientación. Y bueno, y en relación a la discriminación y a la violencia, les cuento rapidito para ir cerrando y abrir el espacio para que todos podamos compartir. Obtuvimos que la mayoría de las mujeres no ha enfrentado violencias o no reconoce haber enfrentado violencias específicas debido a su bisexualidad, pero sí hay muchas mujeres, casi el 20%, que indicó que ha sido excluida o marginada del ambiente familiar. Y esta pregunta tenía como muchas opciones, entonces se podía marcar varias veces. Lo que es interesante es que todas se marcaron varias veces, ¿no? O sea, nosotras preguntábamos, ¿has recibido violencia en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en los espacios públicos,
en las instituciones escolares, en las instituciones de salud, y se iban marcando pues muchísimo, ¿no? Y lo que es interesante es que cuando preguntamos si al menos una vez en la vida han sido víctimas de agresiones y discriminaciones que van desde la violencia psicológica, esta que se dirige a las emociones, la subjetividad, la confianza, hasta la agresión verbal, pasando por la violencia sexual, amenazas, chantaje, extorsión o cualquier otra forma en la que hayan sido lesionadas o alguna situación susceptible de dañar su integridad, su dignidad o su libertad, tuvimos múltiples respuestas porque se podían marcar más de una casilla de las 10 propuestas, pero se destaca que de las 799 mujeres encuestadas, se marcaron 1.748 casillas, ¿no? Esto nos habla de una media de más de dos respuestas por cada una de las mujeres. Es decir, vivieron todas estas discriminaciones, agresión, al menos de las 10 opciones que había, al menos dos cada una de ellas. Y se... Bueno, sí, claro, es que a mí lo que me sorprende de esto es que si pensamos en que son mujeres menores de 30 años y tenemos el 68% como en este rango, nuestra encuesta, pues tener tantas casillas marcadas nos habla de cómo desde chiquites las personas que nos asumimos en la diversidad sexual vamos recibiendo distintas violencias y discriminaciones. Y bueno, y también hay un alto número, el 7.4% vivieron violencia sexual, que eso pues hay que destacarlo. Yo les invitaría a que ustedes se acerquen a la encuesta porque es como muy interesante todo lo que nos va arrojando y lo que nos, los cruces que nos permiten hacer y cómo también nos sirve para pensar muchísimo en realidades específicas. Y en posibilidades de movernos al interior de espacios laborales, grupos, organizaciones, incluso como ciudadanía, ir pensando en cómo podemos participar dentro, aunque no seamos personas de la comunidad LGBTIQ+, cómo podemos ir teniendo pequeñas acciones que nos permitan apoyar la inclusión y la posibilidad de que todos los derechos sean para todas las personas, de que el mundo en el que vivamos sea un mundo en donde quepamos y no tengamos estas discriminaciones constantes. Es muy interesante también que en esta encuesta, pues evidentemente, pero quizá no para todo el mundo, las primeras personas que agreden a las mujeres bisexuales son personas heterosexuales, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí y me gustaría ver si podemos, pues, juntas y juntos, juntes, hacer como un cierre, si se les ocurre algo, si quieren participar. Podría dejar de compartir la pantalla tantito y ahorita la vuelvo a compartir si les parece bien o si me quieren ir pasando sus participaciones, no sé cómo sería la mejor dinámica. Para escucharles y compartir con ustedes. Vale, y ahorita les vuelvo a compartir para pasarles como nuestras páginas web y todo esto, para que ustedes tengan como la posibilidad de meterse y conocer más de la encuesta, si les interesó, lo que tengan ganas, ¿no? Conocer la página de DAS. También trabajamos todos estos temas. No sé si alguien tenga alguna idea. Ajá. Muchas gracias, Vanessa. Sí, te voy a leer una pregunta que hay en el chat. Verónica pregunta, ¿cuáles serían los retos principales para las personas bisexuales para ingresar al mundo laboral? ¿Existen actualmente propuestas de ley en México para proteger a personas bisexuales o LGBTIQ en el ámbito laboral? Sí, para personas LGBTIQ en el ámbito laboral sí hay y hay una ley además. Entonces,
digamos, en teoría, las personas de la comunidad LGBTIQ+ no tendrían que ser discriminadas, tendrían que poder tener acceso a cualquier puesto siempre y cuando tengan como las credenciales y todo lo necesario para postularse a eso, de la misma manera que una persona que no sea LGBTIQ+, una persona heterosexual, por ejemplo. Pues tenemos el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Y desde allí se han hecho muchísimas leyes en relación a esto. Una ley específica para mujeres bisexuales o para personas bisexuales no hay. Y no conozco, ojalá que si alguien conoce lo comparta, no conozco ninguna iniciativa en este sentido. Los retos que hay para las personas bisexuales, creo que hay retos específicos en relación a la cantidad de estereotipos que hay en torno a la bisexualidad. Es decir, probablemente, ¿qué pasa? Muchas veces lo que sucede es que se oculta la orientación, no es tan fácil llegar a un trabajo y decir, sí, yo soy lesbiana o yo soy bisexual, con el propio temor de no quedar en el trabajo y saber que una necesita el trabajo, entonces la idea es obtenerlo, ¿no? Entonces, mejor no lo digo ahorita, podría ser una de nuestras excusas. Y supongamos que tiene acceso a esta plaza, muchas veces lo que sucede es que los estereotipos en torno a la bisexualidad se juegan en las y los compañeros. O si la persona no salió del closet, se le asume inmediatamente heterosexual. O sea, como que el binarismo y la educación que tenemos ya establecida nos invita siempre a pensar en las personas como que son heterosexuales. Entonces, muchas veces lo que hacen las personas bisexuales es o no corregir, o si corrigen, tienen que todo el tiempo estar defendiendo su bisexualidad. Supongamos que yo soy una persona bisexual que tiene una pareja hombre, pues yo soy una mujer y tengo una pareja hombre, inmediatamente se me asume como que soy heterosexual, porque mi pareja es hombre, aunque yo me asuma bisexual. Entonces, todo el tiempo tengo que ir como contestando esto y mostrando que soy bisexual. Esto como cantidad de estereotipos que hay en torno a la bisexualidad, que si se sabe que eres bisexual, empiezan los radiopasillos, empiezan las miradas específicas, empieza todo un, como un clima, si la empresa o el lugar de trabajo no es sensible a esto, empieza todo un clima en donde las personas van sintiendo cierto acoso que no es directo muchas veces, ¿no? Pero que va incidiendo en las emociones, en el desempeño, en el estrés, y creo que eso es algo importante. Yo creo que serían algunas de las cosas que se juegan. Se juega toda la discriminación específica a las personas bisexuales, pero en el mundo laboral. No sé si a Verónica le contesté. Estoy Y segura que yo quería que me ayudaran también a pensar en cómo podemos hacer para que la diversidad sea incluida en las políticas laborales, más allá de lo que está escrito, ¿no? Lo que decía yo al principio. Tenemos leyes que condenan la discriminación en el mundo laboral, pero ¿cómo hacemos o para que operen o para que no sean necesarias ponerlas en práctica, ¿no? No sé si a la gente que nos está escuchando se le ocurre algo en específico, pero sería interesante como pensar en colectivo, ¿no? Saber cómo podemos hacer, cuáles son las condiciones que necesitamos para ser incluidas en el mundo laboral sin sentir este rechazo que muchas veces se siente. mientras vemos si participan con esta pregunta que hiciste en el chat, tenemos otras preguntas. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer bisexual en el ámbito laboral? Bueno, yo he tenido trabajos muy relajados. La verdad es que he trabajado en organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas, entonces es gente bastante sensibilizada.
Y ahorita en la empresa en la que estoy trabajando, la verdad es que tenemos una política, es una empresa que yo creo que es muy bondadosa en sus políticas de inclusión. Es decir, muy bondadosa en el sentido de que tiene protocolos muy, muy claros, una ética específica. Hay incluso un grupo para la población de la diversidad que se reúne, que puede plantear necesidades específicas que se toman en cuenta. Entonces, realmente en mi persona no he vivido esto, pero también entiendo que yo soy una mujer privilegiada en muchísimos sentidos y que sería distinto si otra mujer en otra condición busca un empleo, ¿no? Creo que yo he sido muy afortunada también por los privilegios que tengo y que hay que considerar. Hay muchas cosas que se intersectan en relación a la discriminación, no solamente la orientación, ¿no? También los estudios, la clase, la cultura, el color de piel, etcétera, etcétera, ¿no? Como el grupo étnico, si pertenezco o no a algún grupo étnico, todo esto, todo se juega. Si vivo con alguna discapacidad, entonces, si le vamos sumando, pues hay personas que tienen muchas más dificultades que alguien como yo, ¿no? Yo reconozco que en ese sentido he sido muy afortunada, pero también reconozco que hay muchísimas personas y muchísimas compañeras bisexuales que reciben constantemente acoso, incluso si están en pareja con mujeres, muchas veces ahí como que hay una alianza que podemos hacer con las mujeres lesbianas, porque muchas veces lo que nos pasa a las mujeres bisexuales que estamos en parejas con mujeres es que la discriminación viene como hilada junto con el machismo, ¿no? Entonces, los compañeros de trabajo te dicen que te van a dar una ayudadita, que ellos te van a enseñar lo que es bueno, que pruebes cosas nuevas, ¿no? Y entonces empieza como todo un hostigamiento que es muy desagradable y que constantemente las mujeres bisexuales en parejas y lesbianas en parejas con mujeres, vivimos. Otra pregunta, Vanessa, es ¿cuáles son los retos en cuanto al acceso a los servicios de salud para personas LGBTIQ? ¿Cómo podemos superar los prejuicios? Bueno, sí hay muchísimos retos y esto me recuerda un proyecto en el que participé de la Fundación Arcoíris, que se hizo en distintos estados de la República, y una de las preguntas era en relación al acceso a la salud. Y la verdad es que hay muchísima discriminación. Si las mujeres vivimos violencia obstétrica, vivimos violencia en relación a nuestros derechos sexuales, a nuestros derechos reproductivos, muchas veces, otra vez, ¿no? Se busca como o quedarse en el closet para no tener este tipo de violencias, o de plano se intenta combatir poniendo por encima algunas cosas como las sociedades de convivencia, los matrimonios igualitarios, etcétera. Es decir, si una persona, a mí lo que se me ocurre ahorita son como los casos más difíciles, ¿no? Que es cuando una persona vive algún accidente y si no tiene algún convenio legal con su pareja, es muy difícil que la dejen entrar a los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo está en la cantidad de prejuicios y de estigmas que viven y que tienen los médicos. Ni se diga las personas trans. En esta investigación que hicimos, las personas trans eran las que tenían mayores dificultades en el acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque no, digamos, primero que no tienen idea, ¿no? El personal médico de enfermería y de asistencia de los centros de salud y hospitales. No tienen idea de cómo acercarse, de cómo hablar, de qué decirles, desde preguntarles por el pronombre, ¿no? ¿Cómo hay que nombrarles? Desde ahí hay un momento violento que las personas trans tienen que sobrellevar. Y luego, digamos, toda esta falta de capacitación en el personal lo que hace es que
toda la comunidad LGBTIQ+, reciba muchísimo rechazo en el mundo de las instituciones de salud. Y es muy triste porque pues, la verdad es que es uno de los mundos en donde tendríamos que sentirnos mejor, porque llegas allí en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Cuando vas a atenderte a un centro de salud, incluso para un chequeo, ¿no? También, si tú quieres compartir tu orientación sexual y te parece importante, a mí me parece importante poderlo hacer, pero la dificultad es el riesgo que se corre en relación a la atención. Y allí creo que necesitamos muchísima alfabetización en distintos ámbitos. El mundo escolar también es un mundo horrendo. No sé si alguien ha mencionado algo en relación al bullying, pero todo lo que se lleve hacia la feminización siempre es atacado. Hombres gays que vivan su homosexualidad más hacia lo femenino también son atacados. Digamos, las mujeres tenemos como múltiples discriminaciones y no solo tenemos que romper techos de cristal, sino pisos pegajosos, ¿no? Y sumado a ello, la orientación sexual es terrible. El nivel de acoso y de hostigamiento en las escuelas y la falta de como capacidades escolares, es decir, institucionales, de docentes, de personal que atiende en las escuelas, también es gigantesco, ¿no? Entonces, necesitamos como ir desde muchos frentes al trabajo en relación a la inclusión, porque las necesidades específicas de la población LGBT también son importantes como poderlas mencionar, ¿no? ¿Qué necesidades específicas tenemos en relación a los derechos sexuales, a la salud reproductiva, a la educación? Hay necesidades específicas y en este mundo que trata de homogeneizar y de poner o de un lado o de otro, ¿no? O eres hombre, o eres mujer, o eres, digamos, los binarismos, ¿no? Todo el tiempo hacia un lado o hacia otro, no nos ayuda para nada en este intento de ir teniendo espacios más incluyentes. Vanessa, Adriana dice, creo que una excelente política que las empresas puedan integrar en la práctica diaria es nunca asumir la orientación sexual ni la identidad de género de sus empleados y colaboradores. Es importante que se abran las posibilidades para que sus empleados se puedan sentir a gusto compartiendo estos aspectos de su vida e incluir el respeto a la diversidad dentro de sus valores fundacionales de organización y empresa, que es algo básicamente también que decías ahorita relacionado con la atención del personal de salud, no asumir el género, no asumir también sus pronombres, sino preguntar, consultar siempre. Exactamente. No, me parece buenísima la participación de Adriana porque creo que tiene toda la razón, pero es un reto gigantesco para las empresas. O sea, tú pídele a la empresa, por ejemplo, que utilice lenguaje incluyente, porque si estamos en la diversidad, tendríamos que tener la posibilidad o de hablar más con la E o de hacer genéricos, ¿no? De hablar de personas y no asumir que somos hombres o mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, el reto para las empresas es enorme, pero hay cantidad de posibilidades de capacitaciones, de apoyo, de asistencia al mundo laboral que podemos hacer las organizaciones de la sociedad civil y que estamos haciendo las organizaciones de la sociedad civil. E incluso hay otras empresas que se dedican a eso, ¿no? Como para apoyar a empresas que quieren tener la inclusión de la diversidad realmente como una política y no como una farsa que se prende solo en junio y se apaga en julio, ¿no? Voy a volver a compartir la pantalla mientras, ¿cómo se dice? Mientras hablamos este finalito para compartirles también los datos de nuestras organizaciones y de bisexuales y todo. Creo que ya ustedes la pueden ver, pero no la. Ahí está. Para que ustedes lo vean y se acerquen, ¿no? Voy a poner esto aquí en el medio. No sé si. Ahí. No sé si hay alguna otra
comentario o Sí. posibilidad de pensar, si venga. Tenemos otra pregunta o técnicamente comentario de Camilo. Ahora la pregunta y el reto sería, ¿cómo podemos enseñarle a la sociedad que todos debemos estar en las mismas condiciones como humanos? Sí, pues digo, lo que dice Camilo es como la pregunta del millón de dólares, ¿no? Pues son lo que estamos intentando hacer día con día, ¿no? Creo yo. Es decir, desde la educación de chiquititos hasta la de más grandes, ir pudiendo hacer todas estas intersecciones que nos permitan poder vivir con las diferencias, ¿no? Y aceptar y respetar las otredades. Creo que en cualquier ámbito eso es fundamental. Y todas, todos y todes tenemos en algún momento y para alguna cosa algún rechazo a la otredad. Y en ese sentido, todas, todos y todes tenemos que trabajar en relación a eso. Creo que esta idea de yo no soy racista o yo no soy homófobo o yo no soy, habría que revisarlo. Habría que revisarlo. O yo no soy machista, por ejemplo, todo el tiempo, ¿no? Hombres te dicen, no es que yo no soy machista. Y después te muestran pequeños micromachismos que se van colando y que vamos normalizando, ¿no? Incluso nosotras, personas de la diversidad sexual, también vamos normalizando estos hostigamientos y acosos. Y yo creo que tenemos que ajustar nuestros lentes y ajustar nuestros oídos para poder ir denunciando esto. Desde no reírnos del chiste homófobo, desde no reírnos del chiste machista y de denunciar eso que nos parece que no es correcto. Y hacerlo desde un lugar suavecito también, ¿no? No necesariamente en actos violentos, pero creo que hay mucha gente que no se ha permitido, no ha tenido la posibilidad, las herramientas de cuestionarse estos lugares a los que día a día llega. Y no se da chance como de reflexionar para vencer algunas cosas propias que nos van dañando. Entonces yo creo que sí es muy, muy importante que todas, todos y todes estemos siempre alertas de no caer en esto y de decirle suavemente a la otra persona en la medida de nuestras posibilidades, oye, ¿sabes qué? Por aquí no va, ¿por qué no le piensas por acá? Y luego tenemos que tratar de que las políticas públicas de los gobiernos estén encaminadas a la inclusión en diversos sentidos. Y por supuesto a la inclusión de la población LGBT en el mundo laboral, pues también, ¿no? Sí sería importante que los países que todavía no tienen dentro de sus constituciones estas leyes las incorporen y que los países que sí las tenemos las hagamos valer, ¿no? Perfecto, muchas gracias Vanessa por compartir con nosotros tus conocimientos y experiencias en este día donde precisamente lo que queremos es visibilizar y apoyar los esfuerzos de la comunidad LGBTIQ+ para su inclusión laboral, para la visibilización de todos estos esfuerzos que diario se realizan. Nuevamente muchas gracias a todos, todas y todes por acompañarnos en esta charla, en esta conferencia del tercer día de la inclusión, de la Semana de la Inclusión Trust. Los esperamos también el día de mañana, en el cuarto día, donde estaremos con la comunidad afrodescendiente. Gracias, Vanessa. Espero que todos, todas y todes tengan un excelente resto de tarde. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y cualquier cosita me pueden escribir al correo que está ahí. Gracias. Buenas tardes.